La novena de Rosario comenzó el 4 de mayo. Nuestro lema este año para rezar la novena es María, ayúdanos a amar la vida. Que la Virgen nos ayuda a amar más la vida en estos momentos donde hay un tema importante, ¿no?, de debate, que nos ayude a amar la vida y a defender la vida. Ajá, ese es el lema. El lema de este año. Ese es el lema por el cual rezamos este año. Y cada día de la novena del Rosario tenemos una intención distinta por la cual rezamos el Rosario, ¿sí? Uh-huh. Que está dedicada a las madres, a las mujeres, a los niños por nacer, y todo así como nos explica en el cronograma. Bueno, la novena, ¿a qué hora se reza? ¿Se reza todos los días al mismo horario? Se reza todos los días a partir del 4 de mayo a las 18 horas. Ayer domingo se rezó antes de la misa, a las 8:30 de la mañana, ¿sí? Previa a la celebración, ayer tuvimos celebración, previa a ello se rezó el rosario de nuestra novena. Uh-huh. ¿Sí? Continúa hoy a las 18 horas en la capilla. ¿Y todo esto será entonces hasta cuándo? La novena. Hasta el domingo 13 de mayo, ¿sí? Que el domingo 13 de mayo se va a rezar tempranito a la mañana. Uh-huh. Bueno, a colación de la capilla de Fátima, me toca ver, digamos, muy de cerca, porque vivo muy cerca, media cuadra prácticamente, y me llama la atención, Petrona, la cantidad de niños que asisten a la capilla de Fátima siempre, ¿no? Sí, tenemos un grupo bastante numeroso de niños que van a la capilla, que hacen su catequesis, y también los papás que hacen la catequesis familiar. Ajá. Bueno, este año, ¿quién estará presidiendo la misa central? ¿Va a haber curas, párrocos, padres, invitados? Sí, tenemos un triduo de misa que comienza el jueves 10. Con ese día la misa va a ser celebrada por el padre Juan Sebastián, que muchos lo conocemos como Juanse, uh-huh, que fue un seminarista que nos acompañó durante 2 años acá en la comunidad. ¿Y dónde está Juanse ahora? Juanse está en Apóstoles. En Apóstoles está Juanse. Así que ese día nos va a acompañar él, va a celebrar la misa él, los jueves 10. El viernes 11 va a celebrar la misa el padre Juan Regimón, ¿sí? Y mientras el padre Juan Regimón esté celebrando la misa, el padre Néstor, que es nuestro párroco, va a estar allí en la capilla para todos aquellos que quieran acercarse al sacramento de la reconciliación. Después, el sábado 12, viene a celebrar para nosotros la misa el padre Pepe. Sí, no recuerdo su apellido, a ver si Nelia me... No, sé que es del Verbo Divino, pertenece al Verbo Divino, a la comunidad del Verbo Divino, y ajá, está en Fátima. Ah, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, así que hay varios padres que estarán participando, sí, de todo esto. Varios sacerdotes que vienen a acompañar las actividades en la capilla de Fátima. Buenísimo. Sí. Bueno, así que con el padre Regimón se va a rezar por los enfermos, ¿no? Sí. Él reza por todos los enfermos, así que les invitamos a participar, a todos aquellos que quieran traer sus enfermos, no físico, sino también espiritual. También. Por eso es lo que el padre Néstor también va a estar en la reconciliación, todos aquellos que queremos confesar nuestros dolores y nuestras tristezas, y también nuestra alegría para compartir, ¿no? Claro. Bueno, así que el día domingo, justo domingo cae... Sí. 13 de mayo, ¿no? Eso que te comentaba sería el triduo de misa, ¿sí? Ajá. El domingo, el día 13, el día de la Virgen, va a celebrar el padre Néstor, nuestro párroco. Iniciamos las actividades desde temprano. A las 6 de la mañana rezamos el Rosario de la Aurora. A las 8:30 va a haber una procesión que va a partir desde la capillita de San Cayetano. Van a ir en procesión. Y esta procesión también va a ser acompañada por los niños de la catequesis, que van a ir en procesión hasta la capilla. La misa central va a ser celebrada a las 9 de la mañana por nuestro párroco, el padre Néstor. Y después de eso, ese mismo día tenemos venta de pollo con mandioca para todos aquellos que
que quieran colaborar con nuestra capilla. Así que, y después a la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a preparar un chocolate con facturas y peloteros para compartir con los niños de nuestra comunidad. Así que bien, bien completito la estamos ahí trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, recuerdo que el tradicional pollo de Fátima, ¿no? Sí. Riquísimo, ella se ve que tienen cancha, experiencia, ¿no? Estamos en eso, estamos aprendiendo. Bueno, Petrona, ¿vos sos parte de la comisión de la Capilla de Fátima? ¿O estás colaborando? Estoy colaborando activamente. Yo más que nada comencé a trabajar allí con la parte de catequesis y es en mi área. Pero somos un grupo pequeño de gente que trabajamos y bueno, y brindamos nuestro servicio para colaborar para nuestra capilla, ¿no es cierto? Pero ahí estamos. No soy parte de la comisión, ajá, ¿sí? Pero desde catequesis apoyamos el trabajo de la comisión y trabajamos todos en conjunto. Catequesis, grupos de oración, los que son del grupo económico, trabajamos todos en conjunto para el mismo fin que es, digamos, nuestra capilla, que estamos haciendo una construcción y bueno, eso demanda gastos y bueno, y ahí estamos trabajando. Contame sobre eso, ¿qué están haciendo en cuanto a la construcción? Estamos haciendo nuestro salón de catequesis, que no sé si te acordás una vez, estuviste por allí. Sí, sí, sí. Bueno, ya estamos, digamos, nos faltan ya los detalles, gracias a Dios nos faltan los detalles, que es el piso y el revoque de afuera, porque lo demás, gracias a Dios, ya está. Entonces ahí estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, digamos, y la colaboración de toda la comunidad, que gracias a Dios colabora muy bien. Muy bien, no podemos quejarnos. Hace dos fin, el 30 hicimos locro y empanada y nos quedamos cortos, porque gracias a Dios colaboran muy bien, así que aparte dicen que es muy rico el locro y la empanada también.